buenas, bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Natural y Normal. Soy Mili y hoy estoy aquí porque quiero compartir con todos vosotros un champú sólido para niños, un champú sólido infantil. Comentaros que, como ya veréis en la receta, lo ideal para utilizar como tensoactivo para los champús de uso infantil, aparte del coco glucoside, un tensoactivo líquido, o el de Cil coco glucoside, que también iría muy bien para un champú infantil, para hacer un champú en este caso, con estos dos tensoactivos que yo he nombrado, sería un champú líquido, o para, en este caso, que es el que yo os voy a mostrar, un champú sólido infantil, lo ideal es utilizar el SCI. ¿Por qué? Porque es mucho más suave que el SCS. Coco sulfate, o sea, el nombre es chungo, no lo voy a decir, ¿vale? Los dos tensoactivos son naturales, los dos tensoactivos son ideales para utilizar en críos, pero el SCI es un tensoactivo más suave todavía, entonces en este caso estaría más indicado para los críos. En este vídeo voy a cambiar el orden, os voy a contar ya la composición y el por qué he incluido cada ingrediente. En este champú sólido infantil he incluido el aceite de aguacate. El aceite de aguacate ya sabemos que es un aceite mega hidratante, va a nutrir el cabello, lo va a restaurar, lo va a proteger, va a aportar brillo. También he incluido el aceite de monoide tiare. El aceite de monoide tiare es aceite de coco macerado con la flor de tiare, o sea, es aceite de coco macerado con la flor de tiare. Se macera unas concentraciones muy altas y esto es lo que le aporta ese olor característico y tan sumamente agradable. A mí me lo parece, ¿vale? Comentaros, incluye este aceite, aparte de porque el aceite de coco evidentemente es muy bueno para el cabello, porque voy a prescindir, voy a omitir por completo todos los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque en niños se pueden utilizar cítricos, lavanda, etc. Pero como siempre se van realizando estudios nuevos, siempre se van descubriendo cositas nuevas, sabemos que el organismo de los peques pues está en desarrollo, no es un organismo maduro para nada, entonces por eso únicamente se recomienda lavanda, cítricos y alguna más que ahora mismo pues no recuerdo, al caso no lo voy a decir. Pensad que, bueno, yo prefiero prescindir de ellos en el uso infantil, prefiero omitirlos por completo, porque ya tendrán ellos tiempo cuando sean más grandes de utilizar aceites esenciales, y como yo soy consciente de que su organismo todavía no está maduro, prefiero omitirlo en este caso. También he incluido la arcilla blanca. La arcilla blanca sabemos que es una arcilla con propiedades purificantes, tiene un alto contenido en minerales y también es una arcilla hidratante. De todas las arcillas que hay, es la que más suave se conoce. Entonces para los peques nos va a limpiar, va a absorber la grasa, la posible grasa del cuero cabelludo y va a ir genial. También he incluido levadura de cerveza. La levadura de cerveza nos va a dar resistencia y más fuerza a esos cabellos de los más pequeños. También he incluido el capor cachli. No sé si lo sabéis, pero es un antipiojo natural. O sea, a vuestros pequeños les podéis hacer mascarillas, pero lo podéis aplicar en el cabello, ¿vale? Envolver con film y dejar actuar un tiempo. Después de ese tiempo lo retiráis y ellos van a quedar protegidos contra los piojos. Es más agradable que el aceite esencial del árbol del té porque el olor es sumamente más agradable y el cabello lo que va a hacer no le va a alterar el color, es como la ajena, ¿no? La ajena, ¿qué es lo que hace? Suma pigmento, no altera el color del cabello. Pues en este caso va a sumar la protección pero sin aportar color y va a quedar ese pelo protegido. Entonces lo he incorporado en este champú por, entre muchas otras propiedades, por la de antipiojos. También pensad que va a dar fuerza al cabello, ya que es un producto reestructurante de por sí. También va a favorecer el crecimiento del cabello, porque por ejemplo hay peques que o les crece poquito o que tienen el pelito muy débil por su constitución y demás. Bueno, pues el capor cachli, maravilla bendita, y lo he incorporado, aplicarlo y veréis los resultados. También he incluido la manzanilla en polvo. La manzanilla todos sabemos que es calmante, le va a aportar vitalidad a ese cabello. Va a calmar cualquier tipo de irritación que puedan tener los pequeños en el cuero cabelludo. Y es ideal para cosmética infantil en general. También está muy indicado para gente con problemas de eczema, psoriasis, para las dermatitis atópicas, etc, etc. También la manzanilla es antiinflamatoria, naturalmente, de por sí. Entonces, al incorporarla al champú, pues nos va a aportar todos sus beneficios y todas sus propiedades, aparte de un agradable aroma, por supuesto. También he incorporado redoble.
Vinagre de sidra de manzana, pero ojito, me parece que lo digo en el vídeo, no el vinagre este de supermercado guarrete que podemos encontrar, sino el vinagre de sidra de manzana con madre, o sea, con pozo. Tenéis que adquirirlo en herbolarios. Es un vinagre de sidra de manzana que está muy sabroso, es turbio, no es un vinagre rollo cristalino con color. Es el vinagre bueno, el auténtico, el que conserva las propiedades. Lo que nos va a hacer este vinagre, aparte de aportar un brillo brutal, porque cuando yo llevaba la ajena lo utilizaba mezclado con agua a modo de acondicionador muchas veces y el brillo os prometo que se dispara utilizándolo así. Ahora bien, tenéis que tener el cabello bastante sanote porque reseca. Da la sensación de que seca un poquito. Al ser ácido la sensación es seca. Pero luego cuando el cabello se seca veréis que está súper suave, que de esa resequedad no queda absolutamente nada y tiene un brillo espectacular, os lo prometo. Pues eso, nos va a ayudar a equilibrar la piel del cuero cabelludo en los pequeños. Nos va a ayudar contra la posible aparición de caspa y va a aportar muchísimo brillo, como ya he dicho. También nos va a ayudar a cerrar las cutículas del cabello, que esto está asociado directamente con el brillo. Y evidentemente va a favorecer la actividad del folículo piloso, o sea, de la raíz del cabello, favoreciendo, como no, el crecimiento. O sea, si ese bulbo piloso está bien nutrido, bien alimentado, tiene un buen riego sanguíneo, tiene pues todo lo que necesita para que él esté equilibrado y en buen estado, ese pelito va a crecer fuerte y rapidito. He soltado un lapo, vaya. Bueno, pues ahora sí, ya os he dado toda la explicación. Ya sabéis que al final del vídeo siempre os dejo el listado de productos, el listado de todos los ingredientes con las cantidades. Os dejo con la receta, espero que os guste, que lo podáis hacer en casa, que lo probéis, que os encante, que os funcione genial, porque a mí personalmente me tiene enamorada con el pelito de mi niña, no le hace falta ni acondicionador después. Y nada, que la disfrutéis mucho. Acordaros por favor si os gusta la receta o este tipo de vídeos o el canal o lo que sea, regalarme una manita que nos cuesta mucho, por favor, que creo personalmente que nos cuesta mucho, eso ya vosotros hacer lo que queráis, y si queréis seguir viendo este tipo de vídeos, este tipo de contenido, suscribiros al canal. Un besazo grande, me despido ya y os dejo con la receta, que yo os he soltado, como siempre digo, la chapa. Un beso, chao. Bueno, pues como estoy haciendo últimamente, ya me veis que estoy en el momento del baño María, aquí tengo los tensoactivos, tengo el SCI, SCS, y tengo adicionada toda la parte oleosa y la parte acuosa, que en verdad es vinagre de sidra de manzana, pero no vinagre de sidra de manzana del que podemos encontrar en los supermercados convencionales, rollo Mercadona y así, sino de este que es de herboristería, de este que tiene la madre, que tiene el pozo, que bueno, es un vinagre de sidra de manzana en condiciones, ¿vale? Pues nada, ahora aquí vamos a calentar al baño María hasta que nos cambie la consistencia estos tensoactivos. Cuando ya esté bien mezcladito con los aceites y el vinagre, y aquí ya tengo pesado la parte sólida, más sólida de este champú, por así decirlo, los principios activos que le voy a adicionar. Bajo el fuego, que esto empieza a hervir. Mirad, aquí tengo arcilla blanca, como podéis ver. Recordad que al final del vídeo os dejo un listado de los ingredientes y las cantidades. Vuelvo al lío. Tengo arcilla blanca, tengo levadura de cerveza, como podéis ver aquí, tengo Kapor Kachli, que nos va a ir muy bien para el cabello de los pequeños porque nos va a aportar muchísima fuerza, nos va a aportar brillo y también nos va a servir para proteger para los piojos. Si tenemos un problema de piojitos en casa, podemos hacer una mascarilla de Kapor Kachli a los pequeños, que les va a ir súper bien. Y también tenemos manzanilla en polvo. Todo esto lo integraremos aquí, en esta masita, cuando ya os digo, como os he dicho anteriormente, cambie la consistencia. Así que me queda poca memoria en la tarjeta. Uy, la rasta. Me queda poquita memoria, así que corto aquí y luego ya os enseñaré, ¿vale? Lo tengo ya todo aquí, voy mezclando, voy moviendo para que todo se integre de forma correcta. Cuento cositas. No tenéis por qué hacerlo al baño María, ¿eh? Lo podéis hacer directamente al frío, pero a mí me gusta hacerlo así. Tampoco voy a mentir, me he quedado sin SCI, tiene menos cantidad de SCI que de SCS. El tensoactivo SCI es más suave para los pequeños, ¿vale? Podéis utilizar simplemente SCI, pero me gusta combinarlos, por ese puesto de los dos. Pero veréis que quedan las virutillas más gordillas y ese no, ese es el tensoactivo, el SCS. Vaya trabalenguas más grande hecho aquí en un momento. Bueno, pues nada, podéis esperar más, que esto cambie bien, que se ponga rollo como una pasta espumosa y tal, pero yo como siempre voy de culete. Así que voy a adicionar ya el resto de los ingredientes y lo voy a integrar lo máximo posible.
podéis ir uno por uno, podéis hacerlo como mejor os vaya. Yo lo hago así, porque tengo mucha prisa y lo voy a hacer así y os lo enseño así. El resultado al final va a ser el mismo, la verdad. Mientras nos aseguremos que esté todo bien mezcladito, aquí no hay ningún problema. Y luego cuando ya lo tenga bien mezcladito os enseño cómo lo enmoldo. Vale, ya lo tengo aquí bien mezcladito todo. Recordad, como siempre, os digo que si utilizáis arcilla blanca, intentad evitar lo máximo posible el uso de plástico. ¡Ay, de plástico, leche! Productos metálicos, ya que le resta propiedades. Vamos ahí. Yo ahora lo enmoldaré bien, bien prensado, apretando bien para que quede bien relleno todos los huequitos de este molde. Lo meteré en el congelador una media horita mínimo y luego lo desenmoldaré, lo dejaré pues un par de días o así para que termine de integrarse todo bien, que quede bien sólido, bien compacto y ya estará listo para usar. Si queréis evitar que se os pegue, por ejemplo, con lo que está chafando la cucharita o lo que sea, pues untáis con un poquito de aceite aquí y veréis que va mucho mejor para estas labores en concreto. Como habéis podido observar, es un champú que no lleva aceites esenciales. Ya sabéis que en los peques se puede utilizar aceites esenciales de cítricos con precaución, pero personalmente prefiero omitirlo. Y como este ya va a oler aceite de mono y de tiare, que es una maravilla, pues para mí ya estupendo. Lo hubiese puesto en el molde de mariquita, porque cuando hice estas recetas las primeras veces lo hice en el molde de mariquita, que era ideal, pero bueno, por cambiar un poco, porque últimamente estoy muy mariquitosa, lo estoy haciendo todo en el molde de mariquita, porque es que me parece un tamaño ideal para mis manazas y para los peques también, si ellos solitos se quieren lavar el pelo, es un tamaño ideal. Y bueno, por cambiar, aunque no se ha completado de todo, no se ha llenado el molde, para cambiar pues he cogido la florecita. Pues nada, ya está, yo ya me doy por satisfecha con esto, lo meto en el congelador un ratito y luego desenmoldo y os muestro el resultado.